about, unless it's horizontally. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get it physical. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical. Okay. Saludos, Alfonso. Saludos, José. Saludos, vale. Saludos, Alfonso, que está conectado también.
teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing, this girl's an open page. Postmarking, she's so close now, this girl is half his age. Don't stand so close to me. Don't stand so, don't stand so close to me. Her friends are so jealous, you know how bad girls get. Sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. Temptation, frustration, so bad it makes him cry. Wet bus stops, she's waiting, his car is warm and dry. Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me. Don't stand, don't stand, don't stand so close to me. Guide us. If by some chance you find
Tengo entendido que al final hay un acto musical con músicos de Venezuela, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Así es. Músicos de allá. Ya apareció. Bueno, ahora sí hacemos. Ya aparecieron en pantalla, entonces vamos a esperar a si. Yo creo que debemos dar inicio, ¿no? Que nos den el aviso de partida. Si nos comunican de España, Carmelo. No sé, Carmelo, si nos estás oyendo. Carmelo. Buenos días, buenas tardes, Carmelo Ecarri Enríquez. Queremos un comprendido, a ver si nos estás oyendo y en qué momento podemos dar inicio al acto.
Sí, buenas tardes, señor Quevedo. Puede empezar, ¿eh? Magnífico. Bien, adelante. Buenos días. Se invita a los señores académicos, a los ingenieros Carmelo Ecarria Enríquez y Antonio Colino Martínez y a los presentes a tomar asiento. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, 14 de noviembre de 2023, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de los ingenieros Carmelo Ecarri Enríquez y Antonio Colino Martínez como miembros honorarios. Tiene la palabra el académico presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, José Ochoa Iturbe. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Punto 1. Apertura del acto a cargo de José Ochoa Iturbe, lo cual se ha dado. Punto 2. Lectura del orden del día, lo cual estoy haciendo en este momento. Interpretación de los signos de España y Venezuela. Punto 4. Saludo de bienvenida a la sede de la Real Academia de Ingeniería del Reino de España, a cargo de Antonio Colino Martínez. Punto 5. Presentación del candidato Carmelo Ecarri Enríquez por el académico Eduardo Burós Castillo. Punto 6. Investidura como académico, juramentación, imposición de la medalla y el diploma, juramentación a cargo de José Ochoa Iturbe, imposición de la medalla y el diploma a cargo del académico Asdrúbal Romero. Y luego, punto 7, palabras del nuevo académico Carmelo Ecarri Enríquez. En la segunda parte de este acto, punto 8, será la presentación del candidato Antonio Colino Martínez, a cargo del don Carmelo Ecarri Enríquez. Punto 9, investidura como académico, juramentación por parte de don José Ochoa Iturbe, imposición de la medalla y el diploma a cargo de don Asdrúbal Romero, y luego el punto 10, palabras del nuevo académico don Antonio Colino Martínez. Finalmente está el punto 11 con el cierre del acto, palabras de bienvenida a los nuevos miembros honorarios por parte de José Ochoa Iturbe. Participación del cumplimiento del orden del día por parte del secretario Rafael Isidro Quedo Camacho. Y finalmente clausura del acto por parte de José Ochoa Iturbe. Después de clausurado el acto, se ofrecerá una intervención musical por los músicos que provienen de la diáspora de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y en el Reino de España, en el local de la Academia, se ofrecerá un brindis en honor a los nuevos miembros honorarios. Interpretación de los signos de España y de Venezuela. Se invita a la profesora María de Lourdes Freijeros a la interpretación de los signos del Reino de España y de la República Bolivariana de Venezuela. Thank you.
cargo de don Antonio Colino Martínez. Se invita a don Antonio Colino Martínez a tomar la palabra en el podium del salón de sesiones de la Academia del Reino de España, de Ingeniería de España. Buenos días, Venezuela. Buenas tardes, España. Y el acto de hoy, al que agradecemos muchísimo que hayáis acudido, es un hecho de confraternización entre la Academia de Venezuela y la Academia de España. Tenemos muchas relaciones en común, nuestros temas técnicos nos unen, hemos organizado muchísimas reuniones técnicas en colaboración las dos academias, y quiero decir, voy a ser muy corto, que anoche conseguí por fin la Asociación Iberoamericana de Academias de Ingeniería. Ya las academias, no todos los países tienen Academia de Ingeniería, pero los países de habla hispana o ibérica portuguesa, que tenemos academia, Argentina, Uruguay, Venezuela, México, España y Portugal, vamos a hacer una asociación de academias para defender lo que tenemos que defender en nuestros idiomas. Si juntamos los 600 millones de hispanohablantes con los 300 millones de portuguesablantes, somos 900 millones, más que el chino mandarín. Podríamos ser, el español ya sea la segunda lengua del mundo materna, pero si unimos portugués, yo estuve hablando ayer con los portugueses y la verdad que no cambiamos de idioma. Yo hablaba en español despacito y ellos hablaban en portugués. La verdad es que nos entendíamos perfectísimamente. Mucho mejor que si intentamos hablar en inglés. Entonces, la noticia para mí hoy es que hoy puedo anunciar que ya tenemos, tendrán que aprobarlo nuestros plenos, las academias, ¿no? Pero todas las academias tenemos la voluntad de hacer una asociación iberoamericana, que podemos hacer muchísimos trabajos, entre ellos el diccionario, y convencer a los otros países de habla hispana, a los otros hasta 23, que hagan academias de ingeniería. Porque por ahora los ingenieros están en la Academia de Ciencias, igual que estaban en Europa hasta hace poco, que los ingenieros estábamos en las academias de ciencias. Ahora queremos hacer, la ingeniería tiene ya tal prestigio, ¿no?, y tal trabajo, que podemos tener una academia independiente. Vamos a forzar y empujar para que los otros 23 países de habla hispana también vayan creando academias de ingeniería. Bienvenidos aquí y espero que disfrutéis. Luego al final habrá una visita a Palacio. A los que se porten bien y aguanten hasta el final, les enseñaremos el Palacio. Muchas gracias al señor presidente Antonio Colino Martínez de la Real Academia de Ingeniería de España. Presentación del candidato ingeniero Carmelo Ecarria Enríquez. A continuación, el discurso de presentación del ingeniero Carmelo Ecarria Enríquez como candidato a miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela por el académico Eduardo Burós Castillo. Tiene la palabra el académico Eduardo Burós Castillo. Distinguido académico presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y demás académicos directores. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería del Reino de España, en cuya sede tiene lugar este acto solemne. Distinguidos presidentes y demás académicos de las Academias Hispanoamericanas de Ingeniería y otras Academias Nacionales de Venezuela. Señores académicos y comisionados de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, señoras y señores. La presentación de un colega postulado a miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela es un honor que asumimos con el agradecimiento y reconocimiento tanto a la Junta de Individuos de Número de nuestra corporación como a quienes tenemos la distinción de presentar. La honra de hacerlo es emotiva y comprometida. Al narrar la biografía del ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez, iremos destacando sus virtudes. Nació en el seno de una familia cuyos fundadores provenían de Navarra, España y de Portugal, y que se asentó en los valles altos del estado Carabobo
a inicios de la tercera década del siglo XIX. Desde allí la familia se extendió hasta el vecino estado Yaracuy en la población de Nirgua. Largos dos siglos de venezolanidad e hispanidad. Se crió en la tradición agrícola continuada por su padre siguiendo el orden secular. A esa formación y disciplina para el trabajo se unió la propensión al desarrollo intelectual estimulada por su madre, que según las costumbres de la época se formó como normalista, ejerciendo como maestra de escuela. A la disciplinada educación para el trabajo y la incitación a la cultura se sumó una vigorosa formación moral derivada de la tradición católica cultivada en el seno familiar. Se formó en el Colegio Don Bosco de Valencia, donde obtuvo el diploma de bachiller en ciencias. Estudió filosofía y sociología bajo la tutoría de quien años más tarde fuera el eminentísimo cardenal Ignacio Velasco. Esa formación le dotó de la capacidad para valorar la espiritualidad del ser humano con significación en la ética, la estética, la religiosidad y la libertad. Considera que la libertad es el soporte de todo el orden moral y principio esencial de un mundo de valores superiores. Es estudioso de San Agustín, de cuyas enseñanzas hizo propio el concepto sobre el libre albedrío concedido al ser humano para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Es admirador de Cervantes y de la verdad, de quien recuerda como norma para el ejercicio de su profesión que ninguna ciencia, en cuanto ciencia, engaña. El engaño está en quien no la sabe. Importante acotación sobre el convencimiento de aprender, de pensar críticamente, de cuestionarse hasta alcanzar la seguridad en el conocimiento y aún así dudar. Otra frase de Cervantes fortalece su convicción por el libre albedrío. Cada uno es como Dios le hizo y aún peor muchas veces. Justa sentencia que se centra sobre la responsabilidad que debe asumirse por cada actuación, ya que éstas son producto de nuestra libre decisión. Es amante de la naturaleza, educado en los principios del escultismo. Es entusiasta de las manifestaciones culturales. Formó parte del Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela bajo la dirección del dramaturgo José Ignacio Cabrujas. El ingeniero Ecarri obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Central de Venezuela en 1970, donde igualmente se recibió como magíster scientiarum en desarrollo rural. Fue agricultor y dirigente del sector agrícola. Activo gremialista, como directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, representó a la ingeniería venezolana ante gremios en América Latina, Europa y Asia. Está comprometido con el desarrollo sostenible y ha sido un activista de la responsabilidad social y la democracia ciudadana. Su labor como vicepresidente de la Comisión de Actividades Académicas en España ha sido encomiable. Trabajó con el académico Asdrúbal Romero en la conformación de la comisión y establecimiento de su misión y visión para posteriormente establecer su plan de trabajo y marcar claramente los límites de la relación con la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos. Desarrolló el intercambio interacadémico con la Real Academia de Ingeniería. Ha establecido los mecanismos de interactuación con las Universidades Politécnicas de Madrid, Alcalá de Henares y Salamanca. Ha organizado las múltiples especialidades de la ingeniería que se han integrado en la Comisión de Actividades Académicas en España en grupos de trabajo que se apoyan mutuamente. Desarrolló y mantiene una carta informativa denominada Novedades, divulgativa de las actividades académicas en Venezuela, España e Hispanoamérica. Ha mantenido un continuo proceso de formación profesional mediante la conclusión de diplomados y cursos especializados en las áreas de organización y negocios agrícolas y rurales, gestión de ciudades, administración para el desarrollo y aplicaciones cibernéticas y educación digital.
Como es propio de un universitario recién egresado, ávido de ampliar sus conocimientos y afianzar sus propias percepciones e interpretaciones de la dinámica socioeconómica de la agricultura, inició una sucesión de cursos de mejoramiento profesional, de diplomados y cursos integrales. Se integró al posgrado de Desarrollo Rural Integrado, que en esa época fue el enfoque adoptado en Hispanoamérica como la aproximación más adecuada a la transformación del medio rural. Apreció que para ello era necesario la asociatividad de los labradores, lo cual le impulsó al estudio de la constitución de empresas campesinas comunitarias. Lograr el éxito en la labor que se proponía demandaba conocimientos de andragogía aplicados a la interacción con quienes dedican su vida a las labores del campo. En consecuencia, ello fue su próximo paso formativo, pero esas organizaciones pretendían resultados económicos tangibles, por lo que se empeñó en conocer cómo organizar económicamente a las asociaciones campesinas. Al reconocer que la agricultura no es la siembra y recolección de frutos en una porción de terreno, sino un complejo sistema que abarca desde la producción de insumos hasta la confluencia de la alimentación y el atractivo de la despensa, comprendió que entender ese sistema requería el estudio de su cadena de valor y sus transacciones en la formación de precios y de la aceptación en el mercado consumidor con las ineficiencias, subproductos y excedencias que son propios de los procesos complejos. Las tesis de la nueva ruralidad y la bioeconomía territorial le hicieron ver que en los medios rurales pueden suceder múltiples labores económicas que no son propiamente agrícolas. La síntesis de ese proceso formativo ocurrió cuando apreció cómo condiciones exógenas al sistema, como las consecuencias del cambio climático, podían tener severas repercusiones sobre la seguridad alimentaria, para lo cual fue menester formarse en políticas agropecuarias y su implementación. Como un joven empresario agrícola en un dinámico poblado rural dedicado a la citricultura, fue atraído por las tertulias sobre el futuro de su vecindario y pronto comprendió que para opinar con certeza sobre el modo de proveer servicios de calidad era participando activamente desde las organizaciones de la sociedad civil y efectuando propuestas a la administración municipal, y obviamente percibió que ello requería conocimiento. Por eso realizó estudios sobre gestión de ciudades sostenibles y gerencia pública municipal en las universidades de Carabobo y Central de Venezuela, formación que completó en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, con sede en Washington, Distrito de Columbia. Tanto fue la importancia que atribuyó a este nuevo objeto de su atención y formación que se incorporó a la Universidad de Carabobo, donde fue profesor de posgrado en gerencia de ciudades sostenibles y realizó investigaciones en indicadores de calidad de vida y su aprovechamiento en la construcción de agendas y políticas públicas. En ese periodo alcanzó la designación de director de la Cátedra Rectoral de Estudio de Ciudades. El proceso de desarrollo profesional tomó otro cariz al apreciar el esfuerzo y conocimiento requerido para abordar los problemas del desarrollo y decidió formarse en esos temas en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, que es una dependencia del Banco Interamericano de Desarrollo, encargada del conocimiento y aprendizaje sobre el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Fue una decisión significativa que aportaría nuevas ideas y ampliaría su visión sobre el desarrollo. Su inquietud profesional le hizo vislumbrar que debía superar la generación de ingenieros de regla de cálculo y tiralíneas e iniciar el exigente proceso de procurar conocimientos de informática. Así, en 2017, volvió a la institución donde se formó en ciencias urbanas y municipales, esta vez para desarrollar sus habilidades digitales, y optó por una aproximación práctica concordante con su conocimiento de la gestión municipal, digitalización y servicios públicos, para continuar avanzando hacia la sociedad digital y la economía digital en Iberoamérica y el Caribe. Todo el proceso formativo descrito ha sido puesto a la disposición de la sociedad con una extraordinaria vocación de servicio público y con plena comprensión del rol transformador de los emprendimientos y empresas que asumió como actividad privada. En efecto,
En el marco de su labor docente y de investigación, el ingeniero Ecarri fue profesor por más de 40 años en el pregrado y posgrado en Economía y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Allí desempeñó altos cargos en cada una de las tres grandes áreas de competencia de las universidades. En el área de extensión fue director de extensión universitaria en esa facultad. Posteriormente, en el área de investigación, fue designado jefe de la Estación Experimental de Montalbán en el estado Carabobo. Y finalmente, en el área docente, se desempeñó como coordinador de la maestría en desarrollo rural. En la Universidad de Carabobo fue parte del equipo de la alta dirección de esa universidad al desempeñar el cargo de director de la Cátedra Rectoral de Estudios de Ciudad, dependiente directamente del rector de dicha universidad, con quien coincidiría años más tarde para actuar nuevamente juntos en la conformación y desarrollo de la Comisión de Actividades Académicas en España. También fue profesor de pregrado en la Universidad Católica de Carabobo y de posgrado en la Maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora. En cursos de especialización o mejoramiento profesional, fue profesor en el Centro de Entrenamiento y Asistencia Técnica a las Empresas de la Universidad de Carabobo. En el área de investigación, fue presidente de la Fundación de Ciencia y Tecnología para el Estado Carabobo, órgano del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Su trayectoria tecnológica es avalada por su autoría o coautoría de más de 60 publicaciones, dirección de 17 trabajos de grado y de pregrado y dos de posgrado, siendo jurado de numerosas tesis de pre y posgrado. Es autor de 20 capítulos de libros sobre desarrollo rural, urbanismo, educación ambiental y laboral, geografía de la producción agrícola y formaciones vegetales. Ha publicado 10 monografías referidas al estudio de ciudades y 32 en temas de agronomía y ambiente. Ha sido invitado como conferencista a eventos nacionales e internacionales. Ha organizado eventos de alta participación en las áreas de agronomía y urbanismo y ha dirigido proyectos de investigación científica en el área ambiental. Dirigió y participó en la elaboración y gestión de proyectos de desarrollo sostenible con financiamiento de las instituciones multilaterales como el BID, la Corporación Andina de Fomento, la USAID y la EuropeAid, orientados al desarrollo sostenible, biodiversidad, cuencas hidrográficas, gestión del agua y saneamiento. En la administración pública desempeñó cargos en dos grandes áreas: gestión de productos agrícolas como director del Fondo de Desarrollo Frutícola y manejo de mercado de productos alimenticios a nivel municipal como director de Inmerca, empresa municipal responsable de la gestión integral del conjunto de mercados públicos y almacenes mayoristas de la Alcaldía de Caracas. Como empresario agrícola se desempeñó como presidente de la Hacienda Las Cañadas durante 32 años. Su labor ciudadana y gremial abarca el haber sido fundador y director de la organización de la sociedad civil Gente de Soluciones, dedicada a la promoción y formación en ciudadanía. Igualmente, haber sido presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, secretario general del Colegio de Ingenieros de Venezuela, director de la Federación Nacional de Fruticultores y director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Por su desempeño ciudadano ha sido distinguido con la Orden Ciudad de Valencia. Por su labor conservacionista recibió la condecoración Henri Pittier, como gremialista el botón del Colegio de Ingenieros y como municipalista un diploma de reconocimiento de la Unión Iberoamericana de Municipalidad. Además de su actividad en la Comisión de Actividades Académicas de España, es activo participante en las comisiones de Agricultura, de Prospectiva y de comisiones ad hoc de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Ábica, como la de Fortalecimiento Institucional, la de Organización de la Sección Solemne Rector Agustín de la Torre, donde se enuncia el mensaje anual de la Academia, y la de Organización de la Sección Solemne Conmemorativa de los 300 años de fundación de la Universidad Central de Venezuela. Su labor de diplomacia académica se ha extendido a relaciones interacadémicas con diversas academias de ingeniería hispanoamericana. Ha asumido el compromiso de gestionar activamente la Asociación Panhispánica de Academias de Ingeniería. Es incansable promotor de la colaboración y participación de la ingeniería venezolana en las soluciones para la España vaciada, sin menoscabo de trasladar esas experiencias a la transformación del medio rural venezolano.
El relato de la actividad del ingeniero Ecarri demuestra su lustre profesional y académico. La Junta de Individuos de Número lo ha reconocido así y ha dispuesto su incorporación en reconocimiento a su trayectoria. Su conducta pública es de indudable moralidad y ética ciudadana. Con el deseo de haber transmitido la relevancia y méritos del ingeniero Ecarri en el cumplimiento del mandato que me encomendó la Academia, concluyo expresando mi congratulación a su familia por el honor y reconocimiento que comparten el día de hoy y mi agradecimiento por el honor de haber sido escogido para tal cometido. Señores académicos, distinguidos invitados, a todos mi más profunda manifestación de júbilo por la inmediata juramentación como académico del ingeniero Carmelo Ricardo Ecarri Enríquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Acto de juramentación del ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Tiene la palabra el académico José Ochoa Iturbe. Invito al ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez a tomar el juramento. Por favor, acceder al podio. Ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, si no, que os lo demanden. Imposición de la medalla y entrega del diploma por el académico Asdrúbal Romero Mujica. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de otras academias. Con gran satisfacción procedo al acto de imposición en nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela de este muy merecida incorporación tuya como miembro honorario. Discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez. Tiene la palabra el académico ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez. Respetados académicos José Ochoa Iturbe, Rafael Quevedo Camacho, Eduardo Burós Castillo, Manuel Torres Parra, demás académicos de número, honorarios, correspondientes y comisionados de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, estimado Antonio Colino Martínez, demás académicos de la Real Academia de la Ingeniería, compañeros de la Comisión España de la Academia, querida familia, queridos amigos, señoras, señores. Agradezco profundamente el reconocimiento que hace la Academia Venezolana al integrarme como miembro de honor de la institución. Gracias a Eduardo Burós, quien de manera acuciosa y generosa hurgó facetas de mi vida y me postuló para integrar a la academia. A Asdrúbal Romero, a Manuel Torres, demás compañeros de la Comisión España que hoy me acompañan aquí y allá,
por su apoyo. Antonio Colino Martínez, por su amistad conmigo y con Venezuela. Y a mi familia, que me llena de amor y me tolera. Decía Fraile Martín que la ciencia es el resultado de la victoria de la gran batalla de la inteligencia humana para la conquista de la verdad, que es lo mismo que decir del conocimiento y el dominio de la realidad. Sin lugar a dudas, las ciencias han sido pilar fundamental del avance de la sociedad y con toda seguridad la ingeniería seguirá siendo la gran habilitadora en las décadas venideras. Intentaré en palabras sobre la complejísima ciencia agroalimentaria, por supuesto, a vuelo de pájaro, y que no sea, como cantaba Borges, volando solo dentro de mí, solo y a oscuras. Avanzaremos por caminos minados, que suelen hacernos perder el rumbo. Es necesario acogernos al pensamiento analítico, a la evidencia y a métodos que nos permitan sortear las ideologías y la desinformación, particularmente el negacionismo y el catastrofismo, que es tan igual que el otro. Los problemas de la humanidad. Diversas instituciones reputadas han establecido en estos días jerarquías entre los grandes desafíos en el porvenir y las interrelaciones entre ellos. El Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, particularmente ellos, coinciden en señalar que los desafíos de mayor jerarquía son aquellos que tienen un impacto significativo en la vida de las personas y que pueden tener consecuencias a largo plazo si no se abordan. En este sentido, el cambio climático, la desigualdad, los conflictos armados y las dificultades económicas para producir riqueza pueden considerarse como los desafíos de mayores urgencias. Estos retos son interdependientes y se retroalimentan entre sí. La metodología científica aplicable de la ciencia de la complejidad toma en cuenta la interacción entre múltiples factores para comprender el comportamiento en la incertidumbre y el caos. Este enfoque se basa en principios de holismo, no linealidad, autoorganización y emergencia. Ortega y Gasset escribió que la realidad de la vida consiste no en lo que es para quien desde fuera la ve, sino en lo que es para quien desde dentro de ella la es, desde el sujeto que la sirve. Lo que hoy transmiten nuestros hijos a sus hijos tendrá mucho sentido a mediados del siglo XXI. Las personas más jóvenes tienen más de lo que los psicólogos llaman inteligencia fluida o la capacidad de generar ideas verdaderamente novedosas. Dado que el progreso incremental está ligado, en última instancia, a la innovación disruptiva que se produjo antes, este hecho no augura nada nuevo para quienes hemos envejecido. Yo podré hacer esta charla, pero lo que se hará, CAE, estará en manos de Victoria, de Juan, de Domingo, de Sebastián, de Alonso, de Álvaro, de Alfonso. Para abordar el problema de la alimentación, trataré primero de identificar cuál es la comida de hoy y los cambios en el comer que transcurren en la actualidad. Revisaré tendencias para tener hipótesis sobre el futuro de la comida. Hecho lo anterior, regresaré para intentar asomos a la comida del futuro. El hambre aparece junto a la desigualdad de oportunidades. El cambio climático está afectando a todo el sistema agroalimentario, alterando la productividad de los cultivos, deteriorando suelos, generando sequías e inundaciones y más fenómenos meteorológicos extremos. La urbanización está en aumento, la población mundial se desplaza y genera el cambio de la forma en que las personas comen. Las desigualdades económicas y sociales están aumentando en todo el mundo. Todos estos problemas pueden conducir a la frustración y la agitación social y exacerbar conflictos y la inestabilidad. El populismo y el totalitarismo ganarían terreno y la polarización dificultaría el diálogo y la cooperación. Es difícil predecir el futuro, pero es posible que este indeseado escenario se prolongue por años.
Según FAO, 828 millones de personas estaban subalimentadas en 2022. Las cifras muestran una tasa de evolución en esperanzadora disminución. En 20 años, la proporción bajó de 15 a 5% del total de la población, en buena medida por las mejoras en la seguridad alimentaria en Asia. No así en África, que lleva más de 10 años consecutivos, al extremo que el 20% del total de la población está afectada por el hambre. Pero no es solo este continente, el hambre cunde en todas partes. Latinoamérica y el Caribe muestran un repunte en los últimos 10 años que alcanza a 1 de cada 10 habitantes. En Norteamérica, al igual que en Europa, la cifra es inferior al 2%. Enhorabuena. Déficit de comida se acompañan con déficit de política y de relaciones sociales. Decía Miguel Hernández que el hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde se origina en el estómago, se enciende. Y con ironía, Brecht decía, primero va el comer, luego la moral. Un problema no menor es la obesidad. La OMS cifró en 2020 en 1.980 millones de personas que la padecen, 13.2% del total de la población. Y FAO cifra los desperdicios y pérdidas en la cadena en 13.3% de los alimentos que se producen. La seguridad alimentaria es la razón del sistema agroalimentario y se basa en tres columnas fundamentales: el acceso, la disponibilidad y el uso. Procesos que están afectados por múltiples factores interrelacionados. Revisemos, entre tanto, algunos de los actores del sistema. La comida y la cocina. Comer es un acto multifuncional. Comemos por necesidad orgánica de proveer a nuestro organismo de nutrientes y contribuir a una vida sana. Comer también es un acto social que provee satisfacción a los sentidos y genera sentimientos. El amor en la familia se nutre entre la cocina y el comedor. Hay alimentos comunes en la dieta de las familias en todo el mundo. Los cereales, desde hace miles de años, son el pilar gastronómico. Aportan energía, proteínas, minerales. Las carnes, que son ricas en aminoácidos esenciales, buena fuente de hierro, de zinc, de vitaminas, está hoy bajo la lupa de la desmetanización. Aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho. Pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. El alimento, su preparación, su calidad, su cantidad, varían con la capacidad adquisitiva. La cantidad de comida por personas manifiesta diferencias significativas. Pues mientras en Europa y Norteamérica el comensal despacha más de 3 kilogramos diarios por persona, en África la cantidad no llega a 1 kilo y es menos proteica. Asimismo, varían las cantidades disponibles de los distintos alimentos. La disponibilidad mundial de calorías por persona en el año 2000 fue de 2.750 calorías. Esta cifra ha seguido aumentando en los últimos años y alcanzó hasta el año 2022 2.900 calorías. Las proteínas pasaron de 62 a 68 gramos per cápita día. Existe una modificación de los promedios de requerimientos de energía y proteína a lo largo del tiempo. Hay que considerar que los requerimientos pueden variar según factores como la edad, como el sexo, el nivel de actividad física, el estado de salud. Todo esto cambia. Los comensales y sus necesidades. La División de Población de las Naciones Unidas informa sobre los cambios que están ocurriendo en la institución familiar, tanto en términos de su composición como de su funcionamiento. Según las proyecciones, la población alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Se concentrará en las zonas urbanas y envejecerá. La esperanza de vida aumentará y la población en edad de trabajar disminuirá. Y se distribuirá de manera desigual. África hambrienta será la región con el mayor crecimiento demográfico, con un aumento de la población entre tanto de 42%.
Asia seguirá siendo la región más poblada. El número de hijas en la familia anda en 2.8 promedio mundial. Grandes variaciones, pues mientras en África la proporción de hijos llega a casi 6, en Europa está a menos de 2. La edad media en África no llega a 20 años por persona, o de promedio de la edad media de los habitantes, mientras que la media europea es de 43 años. La urbanización es más marcada en América, con más del 85% de la población, mientras que África mantiene una media de 42%. En 2050, el 22% de la población tendrá 65 años o más. El crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población tendrán un impacto significativo en la economía. La demanda de bienes y servicios aumentará, pero la fuerza laboral disminuirá. Esto podría conducir a un aumento de los precios y una disminución en la economía. El crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población también tendrán un gran impacto en la sociedad. Los países tendrán que hacer frente a desafíos como la escasez de vivienda, la atención a la salud, la asistencia social. Ello configura un mapa muy variado de circunstancias de los comensales dentro de la estandarización a la cual empuja la globalización. La compra, el salario, los precios. La accesibilidad a los alimentos es un derecho. Sin embargo, hoy en día muchas personas en el mundo carecen de acceso a una dieta nutritiva y suficiente. El sitio donde vives, el nivel de ingresos, la inflación, afectan la capacidad de compra de la familia. El empleo como soporte del ingreso también muestra sus diferencias territoriales. Los conflictos, las crisis humanitarias, las políticas gubernamentales también afectan la accesibilidad. La proporción del gasto de alimentos en el total del gasto familiar en el mundo es del 26.4% del total de los ingresos. Esa tasa varía significativamente entre continentes, siendo más alto en los países de menor desarrollo, donde los hogares suelen dedicar la mayor parte de sus ingresos a la comida. El abanico medio va de 10% en los países de altos ingresos al 70% de los menores. Venezuela, según el informe del año pasado de ENCOBI, alcanza hoy 90% de los ingresos para la comida. El proveedor y la disponibilidad. La producción agrícola mundial ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas. Producción de cereales, raíces, legumbres y frutos secos. En las últimas 5 décadas aumentaron 170%. Según FAO, la producción agrícola mundial deberá aumentar un 70% en 2050 para satisfacer la demanda de alimentos. Esto significa que la productividad actual se tiene que duplicar. El reto de incremento de la productividad para que haya suficientes alimentos confronta un conjunto de limitaciones en la disponibilidad de recursos, políticas de descarbonización y, por supuesto, la inseguridad. Pero también hay innovaciones y desarrollos tecnológicos importantes. La disponibilidad de tierras, aguas, energías limpias, recursos naturales para la agricultura se verá afectada. El suelo agrícola en el mundo es en la actualidad de 5.220 millones de hectáreas, que representan el 36% de la superficie en el planeta. La disponibilidad de suelo agrícola por habitante va a pasar de 0,67 hectáreas por habitante a 0,54 en el 2050. Europa tendrá apenas 0,36 hectáreas por habitante y poco lo cuidamos el suelo. El tamaño medio de una explotación es de 2.3 hectáreas. Imagínense el minifundismo sobre el cual hay que volcar una tecnología tan importante. La expansión urbana también presiona sobre la disponibilidad del suelo agrícola. La degradación del suelo por erosión, contaminación, salinización, son factores que están reduciendo la disponibilidad. Y esto anima el comercio mundial de poco más o menos el 10% de toda la comida en el mundo. La disponibilidad de agua dulce es de aproximadamente 34.9 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 2 millones de kilómetros cúbicos fluyen por ríos y lagos muy mal distribuidos en el planeta. De cada 100 litros, 70 se requieren en regadío, 20 en la producción de otros bienes y 10 litros para el uso urbano y necesidades domésticas.
Según estimaciones, para 2030, la demanda mundial de agua dulce superará a la oferta en un 40%. Y 1.600 millones de personas no tendrán suministro de agua potable gestionada de manera segura. Y luego de usar el agua, regenerarla y potabilizarla para tener agua al día siguiente. El balance energético en la agricultura está generando, entre la generación de biomasa y el consumo en los procesos productivos, es casi neutro. FAO señala que la cadena de suministro se suma a la deforestación y las prácticas agrícolas como principal fuente de emisiones antropogénicas, que alcanzan al 27% del total de gases de efecto invernadero. El balance energético en la agricultura puede variar según muchos factores, como el tipo de cultivo, el sistema de producción, el clima, y en general el balance puede ser más positivo en los sistemas intensivos que incrementan la productividad en el campo. Las tecnologías agrícolas son la luz en el túnel. Contribuyen a la productividad, la sostenibilidad, la rentabilidad de la agricultura. Estas tecnologías incluyen la herencia de la Revolución Verde, pero en el siglo XXI se introducen cambios tecnológicos en la genética, la agronomía, la gerencia y la mecánica de la Revolución 4.0. La producción de material genético capaz de producir más sirve también para enfrentar estrés a sequías, a plagas. Los robots pueden realizar tareas precisas de siembra, manejo, cosecha, clasificación, almacenamiento, transporte, y todo esto es ingeniería. La agricultura de precisión, que utiliza la teledetección y la geolocalización para aplicar los insumos de manera más eficiente con Internet de las Cosas. Crece también la agricultura sostenible, que privilegia prácticas ecológicas para regenerar, conservar el suelo, su biota, el uso del agua y aprovechar residuos. La inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones sobre la gestión de los cultivos. La impresión 3D podría utilizarse para crear estructuras agrícolas. La realidad aumentada podría utilizarse para ayudar a los agricultores a diagnosticar problemas en los cultivos. Estas tecnologías ya se encuentran en uso, pero tienen un gran potencial transformador en la agricultura de este siglo. Pero la situación política no nos deja comer a todos. La historia está asomando su fea cara y sería mejor no mirar hacia otro lado. Es hora de revisar de nuevo la utopía de 2015 y de enfrentar el mundo más duro y dividido. Las tendencias más firmes en el escenario político mundial indican el surgimiento de un orden multipolar inestable que nos lleva a un mundo más fragmentado con variables alianzas que compiten entre sí. De acuerdo con la última edición del Outlook de Mercadeo de los Commodities del Banco Mundial, una escalada en el conflicto de Oriente Medio que se suma a las perturbaciones causadas por la invasión rusa en Ucrania podría empujar los mercados mundiales de productos básicos a terrenos desconocidos. Tal vez un arranque de responsabilidad pueda favorecer en 2040 nuevos mecanismos de gobernanza global. Soñar no cuesta nada. Y que la población sea capaz de luchar por soluciones a problemas en el marco de una profunda democracia de ciudadanía. El futuro de la comida. La recuperación económica tras la pandemia contribuyó a frenar la creciente ola de hambre, al menos a la escala mundial. Sin embargo, el efecto positivo podría haber sido aún mayor sin los vientos en contra, como la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de los combustibles, de la energía, de los alimentos, además de los conflictos y los fenómenos meteorológicos y terremotos. La relativa ausencia de variaciones en el hambre a nivel mundial en los últimos años oculta diferencias sustanciales en el plano regional. Se han logrado progresos en la reducción del hambre, pero sigue aumentando en Asia Occidental, Latinoamérica y el Caribe y todas las subregiones de África. Las previsiones actualizadas muestran que casi 600 millones de personas padecerán de subalimentación crónica en 2030, cuando deberíamos tener hambre cero. Y esto, por supuesto, hace el reto mucho mayor. ¿Y la comida del futuro? Hablar sobre la comida del futuro supone no solo el arte de la imaginación y el descubrimiento de indicadores de procesos que están presentes, pero que tienen muy escasa visibilidad. El siglo XXI se aparece como época de grandes cambios en la alimentación. Algunos ya están impactando de manera significativa en la vida de las personas y en la conservación del medio ambiente.
El informe Prospectivas de la OCDE calcula que la producción agroalimentaria mundial seguirá aumentando en los próximos años, aunque a un ritmo más lento que en el decenio anterior, como consecuencia de las distintas variables que la afectan. La producción crecería a una tasa media de 1.1% de ahora hasta el 2032, la mitad del ritmo registrado en el decenio que finalizó en 2015. Se espera que el consumo alimentario aumente 1.3 al año, lo que supone un incremento en la cuota de alimentos no agrícolas. Según investigaciones de McKinsey y del Foro de Davos, los alimentos emergentes pueden representar el 10% de la comida en el año 2050. El crecimiento de la producción agrícola estará impulsado fundamentalmente por los continuos avances en fitomejoramiento y una transición hacia sistemas de producción más intensivos. Mejoras en el rendimiento por biotecnología aportarían el 79% del crecimiento. Otras medidas relacionadas con el mantenimiento de las tierras de cultivo, el 15%, y la intensificación mecánica, el 6% restante. Podemos especular sobre los alimentos que puedan estar en muchísimas de las mesas de muchísimos comensales de mediados de siglo. NORI y la Universidad de Washington nos acaban de presentar los 50 alimentos del futuro. McKinsey nos habla de alimentos naturales emergentes, como con beneficios nutricionales, sostenibilidad o sabor, algas, hongos, plantas silvestres, insectos, alimentos naturales. Los consumidores están cada vez más preocupados por la sostenibilidad y la salud, lo que está impulsando la demanda de alimentos producidos de forma sostenible y nutritiva. Se pueden prever cambios apreciables en el sistema alimentario. Encontramos alimentos hoy elaborados con subproductos, carnes cultivadas, alimentos de procesos controlados, alimentos procesados sintéticos, impresos 3D, pero el centro seguirá siendo el arroz. Tal vez lo más probable es cómo se combinen la ciencia agroalimentaria y la inteligencia artificial para dar forma a la comida del futuro. El futuro es incierto. Sin embargo, es importante identificar medidas para abordar los retos actuales y aprovechar las tendencias positivas. Inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones agrícolas. Repensar la intervención pública hacia la formación de capacidades humanas y la concienciación, pero sobre todo la construcción de un mundo más próspero con fundamentos en la ciudadanía y las libertades humanas. Recordemos a Machado, andaluz universal, en su enfoque en el presente cuando dijo: hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no las hicimos, porque hoy, porque mañana es tarde, es ahora. Señores, muchas gracias. Presentación del candidato don Antonio Colino Martínez. Discurso de presentación del ingeniero Antonio Colino Martínez como candidato a miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela por el académico Carmelo Ecarri Enríquez. El académico Carmelo Ecarri Enríquez pasa al podium de los oradores. Antonio Lazaga Colino, más de 100 años de compromiso social. Para conocer a Antonio y su temple es necesario mirar a la fragua. Su padre, don Antonio Colino López, fue un doctor ingeniero industrial español, académico de la Real Academia Española de la Lengua, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y vicepresidente de la Junta de Energía Nuclear. Colino López escribió, enseñó sobre radioelectricidad, estudió al receptor superheterodino, teorizó sobre los servomecanismos, los circuitos microondas, los campos electromagnéticos y nos ilustró acerca de las partículas elementales. Y era de esperar que su vástago
se interesara por la ingeniería en la energía nuclear. Colino López vivía en Chamartín, junto a su esposa, doña Celia Martínez Rioja, y sus cuatro hijos, Antonio, Carlos, Javier y Maritina. Antonio, nuestro homenajeado, nace en 1946 en aquella urbe bulliciosa que se recuperaba social y económicamente luego de más de una década de agonías. El fútbol era un deporte popular en el barrio y en sus espacios estaba el viejo Estadio Metropolitano, sede del Atlético de Madrid desde 1913 y que había ganado su primer título de liga en 1941. Antonio y sus hermanitos, Carlos y Javier, se acercaban con sus amigos a ver el juego y aprender. Y así canta el alma. Chamartín, mi barrio donde nací y crecí, recuerdo con amor tus espacios y a la gente con quien viví. Chamartín es un barrio lleno de vida, de gente trabajadora y amable. Es un lugar donde siempre hay algo bueno que hacer. Antonio inicia su escuela primaria en el 52 en el Colegio Arenero, fundado por la Compañía de Jesús. El colegio, con una matrícula de unos 500 alumnos, estaba en un grandioso edificio de ladrillo y era muy popular entre las familias de clase media y en donde Antonio se integra al atletismo y compite con éxito en 100 metros, en 200, en 400. Completa su formación secundaria en 1960 y su bachillerato en 1965. Época cuando los jóvenes entendían a los Beatles sin saber inglés. Pero claro, los Beatles habían filmado y John Lennon lo filmaron una película en Almería. Antonio combina los estudios con el deporte y la diversión entre amigos. La llegada estival de turistas había traído el rock, el twist y muchos otros bailes que se ponían de moda en verano, que impulsaban los cambios en la mentalidad y en el comportamiento de los españoles de acercarse al estilo de vida más liberal de los países occidentales. Ya bachiller, ingresa a la prestigiosa Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ubicada entonces en el Paseo La Castellana, en un edificio de estilo neoclásico. La Escuela de Caminos se integra con otras escuelas superiores en 1972 para constituirla hoy Universidad Politécnica de Madrid. El flamante ingeniero comienza su trayectoria profesional en el campo de las energías, en Bechtel Power Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería en los Estados Unidos. Trabaja en operación de distintas centrales para la generación de energía eléctrica. En el 74 termina la maestría como ingeniero eléctrico nuclear en Los Ángeles, en la famosa UCLA, y regresa a Madrid. Al año siguiente se incorpora al grupo Endesa para el proyecto de la central nuclear de Vandellós II. Pasa por diferentes puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de centrales nucleares avanzadas. En 1986 vuelve a Estados Unidos como ingeniero residente de la propiedad en las oficinas centrales de Westinghouse en Pittsburgh. Regresa en 1988 y por 12 años labora en Endesa como director de proyectos de centrales nucleares avanzadas de la actual Sociedad Española de Participaciones Industriales. Logra el título de doctor de ingeniero de caminos, canales y puertos en la Politécnica en el 91. En el 96 toma posesión como presidente ejecutivo de Enresa y dirige, entre otros muchos proyectos, la ampliación de las instalaciones de almacenamiento de residuos radioactivos de media y baja actividad en Córdoba. En 2004 ingresa como académico de número de la Real Academia de la Ingeniería, con la medalla 55. Toma posesión el 14 de diciembre de 2004, promoviendo y dirigiendo lo que le conocemos ya, el Diccionario Español de la Energía primero y luego el Diccionario Español de la Ingeniería. Entre 2004 y 2006, Antonio es miembro de la Standing Advisory Group del Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena. En 2006 y hasta 2012 se desempeña como integrante del Consejo de Seguridad Nuclear para convertirse después en su vicepresidente. Gracias a su destacada labor, recibe reconocimientos del Colegio de Ingenieros, de la Sociedad Nuclear Española, de la Guardia Civil y la Orden Isabel la Católica, entre otros. Manteniendo la curiosidad de investigador,
En 2008 logra un máster en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos y el CCDEN. Después se ocupa de ejercer como primer presidente del Comité Técnico de 191 de AENOR y presidente de la Plataforma Tecnológica de Energía de Fisión CEIDEN. El doctor Antonio Colino Martínez es elegido en diciembre del 2019 como presidente de la Real Academia de la Ingeniería y desde 2020 es vocal del patronato del Instituto Cervantes. En enero de 2021, a instancias de la Comisión España de la Academia Venezolana de Ingeniería del Hábitat, le envió un correo al servidor de la Academia solicitando audiencia y una hora después recibo una llamada telefónica de Antonio invitándome a su sede para que nos entrevistáramos. Al día siguiente enfocamos la cooperación interacadémica y su papel en la promoción de la ingeniería en español. Compartimos ideas sobre el valor del idioma en ciencia y tecnología que evidencian la importancia en muchos ámbitos disciplinares y consecuentemente en el intercambio económico y social de nuestros países, en la cooperación para el desarrollo sostenible. Convencidos de que la ciencia impacta el nivel de desarrollo de nuestros países y el nivel de bienestar de 600 millones de personas. Formulamos una agenda común entre RAI y ANI, en el diccionario panhispánico, en la integración de las academias, en los intercambios con el sistema de ciencia de cada país. Celebramos periódicas reuniones de trabajo con equipos mixtos para abordar temas técnicos como la energía, el agua, el desarrollo rural, las ciudades. Celebramos juntos los 300 años de la Universidad Central de Venezuela y hoy compartimos una agenda común en la promoción de los estudios STEM. El año pasado, en esta sede, se realizó el evento singular de ingreso de Fran Marcano como miembro de honor de la Academia Venezolana. Y hemos planteado contribuir a fortalecer los vínculos de los sistemas de ciencia e iniciativa privada ingenieril en la cooperación binacional. Termino estas palabras destacando la dimensión espiritual de Antonio, sus valores éticos, su responsabilidad, su alta capacidad de esfuerzo, iniciativa y su caridad. Valores que comparte con sus seres queridos, con su esposa, la doctora Pilar Rojo, sus hijos Cristina, Antonio, con Marta, Silvia, sus nietos Íñigo, Pelayo, Gonzalo, Rosa, Cristina, Clara, depositarios de los valores de la saga y herederos de los ingentes retos de los que me referí antes. Y con Machado, que siempre será para mí desde que estaba en bachillerato, anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Señores, he aquí al candidato. Juramentación del ingeniero Antonio Colino Martínez como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene la palabra el académico presidente José Ochoa Iturbi para tomar el juramento de ley. Invito al ingeniero Antonio Colino Martínez a tomar juramento. Ingeniero Antonio Colino Martínez, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir con el propósito de nuestras academias de contribuir al desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat y a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas al desenvolvimiento integral de nuestros países? Si así lo hiciere, que Dios y la Academia os lo premien, sino que os lo demanden. Imposición de la medalla y entrega del diploma por el académico Asdrúbal Romero Mujica.
La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de otras academias. En nombre de la Academia Nacional y con el eterno reconocimiento y agradecimiento por parte de los miembros de la Comisión de Actividades Académicas en España, le impongo la medalla de miembro honorario de nuestra academia. Muchas gracias, doctor. Discurso de incorporación académica como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de la República Bolivariana de Venezuela por parte del ingeniero Antonio Colino Martínez. Primero fuera de... Tengo que reconocer que me has emocionado. Muchas gracias. Respetado académico José Ochoa Iturbe y demás integrantes del Comité Directivo de las Academias, apreciados académicos Eduardo Broz y Manuel Torres Parra, académicos de número, honorarios, correspondientes y comisionados de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores integrantes del Presidium, compañeros de la Comisión Española de la Academia de Venezuela, excelentísimos académicos de la Real Academia de Ingeniería de España, con nuestro secretario general al frente, y otros tres académicos, Luis Gil, Elías Muñoz y Luis García Esteban. Amigos, familia, señoras y señores, para un ingeniero, hijo de ingeniero, hermano de ingeniero, padre de ingeniero y espero que abuelo de ingeniera y académico de la Real Academia de Ingeniería de España, es un honor transatlántico e hispanoamericano ser recibido en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Quisiera, en primer lugar, agradecer a las personas que con gran generosidad han hecho posible mi nombramiento de académico honorario, Eduardo Buroz y Carmelo Carri. Hoy nos reunimos conjuntamente en dos sedes en distintos lados del Atlántico, una en el Palacio de las Academias de Caracas y otra en el Palacio del Marqués de Villafranca en Madrid. En 1577 se comienza a construir en Caracas el convento de San Francisco para los frailes franciscanos. En 1673 se crea en Caracas el Colegio Seminario de Santiago de León bajo la advocación de Santa Rosa de Lima. El 22 de septiembre de 1721, el rey de España, Felipe V, crea la Universidad Real de Caracas y en diciembre de 1722 el Papa Inocencio XIII convierte la universidad en pontificia, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, hace 302 años. La sede inicial de la Universidad de Caracas fue la capilla del Colegio Seminario de Santa Rosa, hasta el año 1856, en el que se traslada al convento de San Francisco. Y posteriormente, el año 1953, la universidad se desplaza a la ciudad universitaria, que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. El convento de San Francisco se convierte en el Palacio de las Academias, desde que nos están hoy hablando, que hoy es la sede de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat en Venezuela, donde hoy se está celebrando esta celebración, esta ceremonia, en conexión con la Real Academia de Ingeniería de España. En las fechas de 1577, mencionada anteriormente, que empieza la historia de Venezuela, don Pedro Álvarez de Toledo y Colonna, quinto marqués de Villafranca, que da nombre a la calle, estaba en Madrid pensando en construir un palacio cerca de la corte, el Palacio Real. Y después de muchas reconstrucciones, hoy esa idea que tuvo el marqués
es la sede de la Real Academia de Ingeniería de España, donde estamos. Este palacio se construyó sobre las vías de agua de Madrid del siglo X y la muralla cristiana del siglo XII. Podemos decir que aunque nuestras academias son de fundación moderna, la de Venezuela el 3 de septiembre de 1998 y la española el 29 de abril de 1994, nuestras sedes nos emparejan desde hace unos 450 años. Las relaciones entre las dos academias, venezolana y española, han sido muy intensas y desde que firmamos el convenio de cooperación entre la Academia de Venezuela y la Academia de España, el 28 de octubre de 2021, hemos celebrado conjuntamente numerosas reuniones técnicas y científicas, destacando la conmemoración del 300 aniversario de la Fundación de la Universidad de Caracas, que se celebró el 11 de mayo de 2022 en esta sala de la Real Academia de la Ingeniería de España, con la participación del presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, don Eduardo Buroz Castillo, la rectora de la Universidad de Caracas, doña Cecilia García Arocha, y el presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, don Antonio Colino Martínez, y el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, don Francisco González Redondo. También es destacar la ceremonia de ingreso del académico Fran Marcano Requena, el día 13 de diciembre de 2022, que se celebró igual que hoy, la ceremonia a la que hoy asistimos simultáneamente con las sedes de las dos academias. Ahora, ingeniería y sociedad. La tecnología y la ingeniería, en estrecha colaboración con la ciencia y la investigación, están presentes en todas las actividades de la humanidad, que utiliza y disfruta de los aparatos, máquinas, vehículos, infraestructuras, servicios que imaginan, diseñan, manufacturan, fabrican, construyen, operan y desmantelan los ingenieros. Sin embargo, todo esto cada vez es menos apreciado por la sociedad y disminuye el interés de los estudiantes por las carreras de ingeniería. Cuando una persona se levanta y enciende la luz y todo funciona, no es un milagro. Es el trabajo de miles de ingenieros que han imaginado, diseñado, construido, operado, mantenido y finalmente desmantelado todas las estructuras y equipos mecánicos para el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico, los ingenieros participamos en la generación, almacenamiento, transmisión y distribución. Si pasamos al agua, lo mismo. Cuando uno abre el grifo, sale agua. Tampoco es un milagro. Es el trabajo de miles de ingenieros durante muchos años. Y en el agua, pues la captación de agua, el almacenamiento, el tratamiento, la distribución y el desagüe. Pero en la propia casa, sin salir de casa, la nevera, la lavadora, lavavajillas, microondas y otros muchos equipos y aparatos también son de ingenieros. Si salimos a la calle, las infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos también son de ingenieros. Cualquier tipo de transporte que usemos, desde los patinetes a las bicicletas, pero los coches, los trenes, los barcos y los aviones. Si vamos a la agronomía, que hoy hemos tenido una lección magistral de agronomía, nuestros académicos aquí hay varios también relacionados con la agronomía, pues también, ya has mencionado, los cereales, las frutas, las legumbres, los vegetales, son cosas también de ingenieros. Pero si vamos a la ganadería, el vacuno, el ovino, el caprino, el porcino, el avícola, también son cosas de ingenieros. En forestal, no me atrevo a hablar porque están ahí nuestros académicos forestales, además se han sentado juntos para hacer presión, ¿eh? Los bosques, la madera, la pulpa de madera, las resinas, la celulosa, el papel, todo viene de los bosques. Y otra cosa, los recursos minerales. Todo lo que hacemos ha sido obtenido por alguien desde las minas.
es un problema que vamos a tener en el futuro. Pero eso es la ingeniería, los mineros, la minería, el petróleo, el gas, el carbón y los nuevos minerales que todos habéis oído hablar de las tierras raras, que van a condicionar nuestro futuro, no solamente económico, sino estratégicamente. Y los grandes bloques van a ser basados en los depósitos de los nuevos minerales, las tierras raras. En la industria, pues la química, la petroquímica, el proceso de manufacturación de todos estos materiales. Y en la salud, que es importantísimo. Un hospital es un museo de la ingeniería. Claro que hay médicos, incluso médicas, pero un hospital que no tenga ingenieros es un botiquín del cuarto de baño de casa. La tomografía por emisión de positrones, los aparatos de rayos X, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, los electrocardiogramas, la radioterapia, la quimioterapia y la bioingeniería son cosas de ingenieros. La sociedad no lo sabe y no lo agradece. Cree que somos cabezas cuadradas de hormigón y vías de tren. Pero en seguridad y defensa, los carros de combate, los barcos, los aeroplanos, los aviones, los misiles. Si vamos al espacio, los cohetes, las lanzaderas, los satélites, los soportes terrestres, todo. Información y comunicación, que eso sí que lo utilizamos todos. Los ordenadores, la televisión, la radio, el manejo de datos. Y ahora llegamos a la inteligencia artificial, que también es cosa de ingenieros. Con la robótica, la traducción, los megadatos, la computación cuántica, ¿no? Todo esto que hemos dicho, todas estas actividades de la ingeniería, hay que presentarlas a la sociedad. Y para eso necesitamos un idioma. Venezuela y España nos unen muchas cosas. Y una de las principales es el idioma que compartimos con unos 600 millones de habitantes. 500 son lengua materna y hay otros 100 millones de personas en el mundo que no tienen como lengua materna el español, pero que lo han aprendido por muchos motivos comerciales y de interés, ¿no? Pero son otros 100 millones. El idioma español es una gran parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, y también es uno de los principales instrumentos internacionales de los que disponemos. Las actividades comerciales relacionadas con el idioma representan más del 15% de la economía de un país. En España, la primera industria de España no es ni el turismo, ni la banca, ni la energía, es el idioma. El idioma español es lengua materna en 22 países y es idioma oficial en muchos organismos internacionales en los que los traductores e intérpretes se encuentran con dudas al traducir palabras, frases o expresiones de nueva creación en otros idiomas, principalmente ahora el inglés. Conscientes de esta situación, la Real Academia de Ingeniería presentó el año 2004 el Diccionario Español de Energía, que posteriormente sirvió de referencia para el Diccionario Español de Ingeniería. La energía es una parte, como la décima parte, de la ingeniería. Pero estamos en el Diccionario Español de la Ingeniería, que lo presentamos en el 2014. Y actualmente estamos terminando la segunda revisión de este diccionario, con las más avanzadas tecnologías para el procesamiento del lenguaje y con la colaboración de unos 200 especialistas de varios países hispanohablantes, de los cuales varios son venezolanos y están por aquí algunos, ¿no? Esperamos que esta segunda revisión se convierta en la primera edición del diccionario panhispánico de ingeniería. Hemos visto que la ingeniería es fundamental para cubrir todas las necesidades de la humanidad. Pero en este esfuerzo solamente participamos la mitad de la población, los hombres. Las mujeres participan poco y están abandonando los estudios técnicos. En estos momentos, en España, solamente en las escuelas nuestras de técnicas, el 22% son chicas, solo el 22%. Cuando en otras facultades llegan a ser el 80%, como digo yo, en farmacia son el 120%, ¿no? No hay, creo que no hay ningún chico, lo han guardado en un frasquito de formol al que iba a estudiar farmacia, ¿no? Entonces, las mujeres, que representan la mitad de la población,
no participan en el esfuerzo tecnológico. Y deberían participar, porque son la mitad de la población. Entonces, tenemos muchos programas en toda Europa y en Estados Unidos y en América, porque este problema no se da en China y Asia, que egresan más de 1,5 millones de ingenieros al año, ¿no? Por lo cual, tenemos muchos programas para incrementar que las niñas estudien carreras técnicas. En la RAI tenemos un programa Mujer Ingeniería, cuya presidenta de honor es la reina Leticia, que con gran variedad de actuaciones divulgamos la importancia de la ingeniería para la sociedad, no solo en los campos técnicos, sino también en los campos médicos, sanitarios, climáticos y ambientales. Otro componente fundamental de nuestro sistema de vida es el agua. Algo has mencionado tú, Carmelo. La influencia del agua va más allá de su consideración en sí misma o de su relación con los usos productivos a los que puede ser destinada. Es de tal importancia que condiciona la ordenación del territorio, los asentamientos humanos, la despoblación de áreas rurales, la localización de industria, los modelos de explotación agraria, por lo que el agua se debe considerar en cualquier planteamiento económico o social de un país. La diversidad hídrica de las diferentes regiones hace que los datos globales pierdan significación y requieran mayor detalle en su distribución geográfica. No existe el problema del agua, sino la suma de muchos y diferentes problemas parciales distintos que se entrecruzan, que divergen, con problemas antiguos que desaparecen y problemas nuevos que emergen. El agua es un recurso vital, limitado y a veces escaso, con diversidad de usos que hay que administrar de acuerdo con las disponibilidades que ofrecen y a la luz de los usos a los que se va a destinar. La producción primaria supone un 5% del Producto Industrial Bruto mundial y un 30% si se considera el sistema agroalimentario en su totalidad. La agricultura y la silvicultura representan un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 45% del empleo global, en el mundo es gente que se dedica a producir alimentos, ¿no? La agricultura. El 66% del uso de la tierra y un 70% del uso del agua, que has dicho tú. El 70% del uso del agua es para la agricultura. Otro 20% es la industria y un 10% es el consumo doméstico en nuestras casas. En España, el regadío supone un 15% de la superficie cultivada y utiliza un 60% del agua, pero produce un 60% de la producción agrícola. Ocupa un 15% de la tierra, pero produce un 60% del producto agrícola. Los años de sequía, en el contexto del cambio climático, amenazan la sostenibilidad del regadío español, pero gracias a los avances del conocimiento y a las aplicaciones de la ingeniería agronómica, se está consiguiendo hacer mucho más eficiente la utilización del agua en el ámbito agrícola. La energía. Energía y agua, que están muy relacionadas entre sí, son los dos componentes fundamentales de nuestro sistema de vida, de nuestro desarrollo y de nuestro bienestar. La situación actual del sistema energético mundial está en plena transición y está condicionando la economía, la política y la geoestrategia de los países. Aquí voy muy rápido, pero dejo los gráficos. Los flujos de materias primas, minerales y riesgos de suministro para la Unión Europea para las nuevas tecnologías identificadas como críticas. Quiero decir que en estos momentos que este año 2023 va a ser el año de más consumo de carbón y de petróleo. Nos están diciendo que hay que reducir el consumo de fósiles, 2023, máximo consumo histórico de carbón y de petróleo. El origen de los productos críticos requeridos por la Unión Europea. ¿Veis el gran cuadrado? China. Los minerales críticos, los nuevos hidrocarburos. Cada vez dependemos más de China. Y estamos convirtiendo
los minerales críticos, que eran carbón y petróleo y gas, en el futuro, que van a seguir siendo muy importantes, vamos a empezar a depender de las tierras raras, que son óxidos de metales, ¿no? Energía y medio ambiente, bueno, pasa. Y estamos pasando de una dependencia, bueno, es el medio ambiente, aquí veis que la energía produce el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye no solamente es el CO2, también el metano, los clorofluorocarbonados, bueno, pero energía, para producir energía se usa el 73%, es la emisión 73% de los gases de efecto invernadero. Pero esa energía que no producen las empresas eléctricas porque quieran, es para suministrar energía a los ciudadanos, a las fábricas, al transporte. Y ahora estamos pasando de una dependencia de los combustibles fósiles, un 70%. La energía en estos momentos, un 70% procede de los combustibles fósiles, no de las energías renovables que suministran un 4% de la electricidad del mundo. Y como la electricidad es un 20% de la energía, suministran un 1%. Las renovables, que tanto se habla, suministran un 1 o 2% del total de la energía del mundo. Y estamos pasando a depender de carbón y petróleo, vamos a empezar a depender de China, porque todos los metales nuevos, bueno, es la anterior, todo, puede ser, aquí veis por banderitas, donde dependemos mucho de las primeras, antes dependíamos de carbón y petróleo, pero estamos empezando a depender de otras maneras. Y si veis la bandera roja de China, se están adueñando de todo. En estos momentos han comprado todas las minas del mundo, tienen todas las fábricas de reproceso y lo venderán. Y al final ahí está la bandera de China. O sea, que ahora que dependemos de unos pocos países que tienen carbón y petróleo y el gas, la OPEC, Venezuela, que tiene un 6% de los recursos de petróleo del mundo, vamos a pasar a depender de otro grupo mucho más reducido. Se puede decir que vamos a pasar a depender solo de China. Y eso es lo que se ve. Allí veis la bandera china. Ahí está. Y todo esto también pasa, nos va a hacer pasar a perder la soberanía tecnológica. Pasa. Ya, ya. ¿Has atascado? Y no estás al asaltado. Ahí está, soberanía tecnológica. Si no tenemos los recursos minerales, no tenemos suficiente número de estudiantes, por lo que he dicho que las chicas se van a carreras bio, pero no a carreras técnicas, Europa, el mundo occidental, vamos a perder la soberanía tecnológica. No solamente porque los chinos fabrican muchas cosas, sino porque los indios son los dueños en este momento de los grandes programas de ordenador y todas las grandes empresas tienen ya centrales de computación, vamos a decir, en India. Luchando contra todo esto, queremos hacer la Asociación Iberoamericana de Academias de Ingeniería. Como os hemos comentado antes, ayer por la noche, parece que hemos engranado casi todas las academias, ¿no? Y basados en nuestra historia e idioma en común, en la creación de universidades fundadas por España en América. Había más universidades españolas en América que en España, y luego mucho mejores. La Universidad de Caracas, que era mucho más grande que las universidades aquí españolas. Y también en las ciudades fundadas por España, que son patrimonio de la humanidad. Quiero decir que todas estas ciudades en América son patrimonio de la humanidad. El Imperio Inglés tiene... ¿Cuántas ciudades el Imperio Inglés tiene? Cero. El francés, cero. El Imperio Español ha dejado 33 ciudades patrimonio de la humanidad. O sea, que algo bueno hicimos allí en Venezuela también, ¿no? Por eso, basado en todo esto, queremos hacer la Asociación de Academias de Ingeniería Iberoamericana, para intercambiar experiencias, análisis de los retos de nuestra sociedad e impulso de las soluciones que se pueden aportar desde la ingeniería. Los fines de esta asociación son de naturaleza general y consisten en contribuir al desarrollo de la tecnología, constituir una entidad cualificada en la prospección y análisis crítico de la evolución tecnológica,
porque uno a uno nuestros países no somos muy grandes, pero si nos unimos los 23, somos grandísimos. Y es lo que queremos. Y en la tecnología, que no tiene fronteras, que es lo que nos podemos hacer. Entonces, la Unión Iberoamericana de Academias de Ingeniería podríamos pasar a ser un centro tecnológico de importancia mundial. Queremos colaborar con otras academias e instituciones de carácter análogo en temas de interés común y aquellos otros fines que resulten coherentes con la naturaleza de la asociación. Conclusiones. La ingeniería es cultura. Y no solo es cultura, que a veces nos excluyen las reuniones, cuando se reúnen intelectuales, nos incluyen a la ingeniería. No solamente somos cultura, sino que la modificamos y la creamos. A lo largo de nuestra historia ha habido muchas revoluciones, pero las revoluciones de verdad, que por ahora son cuatro, es la primera revolución industrial, alrededor de 1784, con la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, 1870, con la electricidad. La tercera revolución industrial, con la informática, alrededor de 1960. Ahora estamos ya en la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial, pero ya se anuncia la quinta revolución industrial. Todas estas revoluciones son pura ingeniería. O sea, lo que hacen los gobiernos y los políticos es aplicar cosas de estas, pero las revoluciones, lo que ha cambiado nuestra manera de vivir, no son las ideas de los griegos ni de los romanos. Son lo que los ingenieros van diseñando. Los ingenieros nos tenemos que basar en los científicos. Somos pareja, de hecho. Los científicos e investigadores descubren cómo es el mundo. Nosotros, los ingenieros, los tecnólogos, basados en los descubrimientos de los científicos, diseñamos cómo será el mundo. Con nuestros diseños y nuestros avances, les damos equipos y aparatos a los científicos para que descubran más cómo es el mundo. Y nosotros, con lo que ellos descubran, volvemos a avanzar haciendo nuevos sistemas y aparatos. Los descubrimientos de los científicos e investigadores son las bases de las aplicaciones que diseñan los tecnólogos e ingenieros. Y las aplicaciones de los tecnólogos e ingenieros permiten a los científicos e investigadores avanzar en sus descubrimientos. Las dos partes deben trabajar como en una cremallera, engranándose una con otra, impulsados por el instinto innato del ser humano de crecimiento y progreso. Muchas gracias. A continuación, palabras de bienvenida a los nuevos académicos, Carmelo Ecarra Enríquez y Antonio Colino Martínez, por parte del señor presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, José Ochoa Iturbe. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Muy buenas tardes, ya también es tarde aquí en Venezuela. Señor don Antonio Colino Martínez, presidente de la Real Academia de Ingeniería de España y demás miembros de su directiva. Señores académicos de la Real Academia de Ingeniería de España, estimados colegas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, distinguidas personalidades de otras academias e instituciones que nos acompañan, distinguidas familias Colino y Ecarri, distinguidos invitados, señoras y señores. Debo comenzar mis palabras con un agradecimiento a la Real Academia de Ingeniería por no solo recibir a nuestros miembros en su hermosa sede, que algún día espero conocer, sino por el uso de sus equipos y de sus redes sociales. La fundación de vuestra academia precede a la nuestra en solo unos pocos años, lo que parece demostrar
que compartimos esa primera inquietud fundacional de consolidar y reunir a excelentes y meritorios profesionales para, en estrecha unión, ayudar al desarrollo de la profesión en nuestros respectivos países. Compartimos ahora ambas instituciones el mismo rumbo de fortalecer las ciencias de la ingeniería mediante el intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias en nuestras distintas áreas de acción. No hay duda que esta feliz relación entre nuestras academias es motivada inicialmente y producto de una diáspora de algunos de nuestros académicos que por diversos motivos buscaron en España nuevos derroteros, pero sin olvidar a nuestro país y a nuestra academia. Ellos han hecho posible esa fructífera relación que ya lleva formalmente 2 años, aun cuando la relación y contactos de nuestros ingenieros son muy anteriores a la fecha de nuestro convenio. La ingeniería española se encuentra en nuestras raíces desde la temprana población de las Américas. La construcción de nuestras primeras ciudades, fortalezas, puertos, etcétera, siguieron los criterios y diseños usuales de la época. Por ello, muchas ciudades en Hispanoamérica guardan similitudes en cuanto a su plaza central, la ubicación de las viviendas, siguiendo un patrón geométrico común y de acuerdo a la importancia de las edificaciones. Como muestra lo que ya mostró, valga la redundancia, el presidente Colino, de la sede nuestra en Caracas del Palacio de las Academias. El comercio que cruzó los mares fue un intercambio de bienes, de productos agrícolas nuevos, desconocidos en ambos lados del Atlántico, que crearon variaciones en la gastronomía típica de nuestras regiones. También de distintas formas de ver la relación con la naturaleza y el clima, que llevó precisamente aquella frase de Venezuela, tierra de gracia. Como bien lo dijo nuestro expresidente Eduardo Burós, en la ocasión de la firma hace 2 años del convenio entre nuestras academias, la educación no estuvo lejos de la intención de los primeros pobladores ibéricos, de crear personas con preparación académica. Y así, cito al doctor Burós, comenzaron las primeras escuelas de ingeniería, no sin que rectores y profesores de la Real y Pontificia Universidad de Caracas efectuasen múltiples diligencias para instaurar la enseñanza civil de la ingeniería. Los ingenieros militares fueron más allá de sus mandatos e iniciaron un importante conjunto de obras civiles como acueductos, puentes, canalizaciones, mejoras en viviendas y edificaciones. Fin de la cita. El siglo XX nos acercó aún más, con gran intercambio entre nuestras universidades, firmas de convenios, asistencia de profesores a congresos, maestrías, doctorados, y con una consecuencia natural que es este fructífero intercambio y la unión de nuestras academias. Por ello, la incorporación hoy a nuestra academia de uno de los varios profesionales y académicos que han hecho esto posible, como es el doctor Carmelo Ecarri Enríquez, representa, además de sus excelentes méritos profesionales, un acto de justicia a su labor incansable y desinteresada por la unión de nuestras instituciones. Igualmente, la gentil y generosa recepción por parte de los académicos de la Real Academia de España, de nuestros coterráneos, enaltece la incorporación de don Antonio Colino Martínez, quien no solo por sus indudables méritos académicos merece nuestro reconocimiento, sino como miembro honorario de nuestra academia, sino también por su firme apoyo a todo el proceso de unión de nuestras instituciones. Nuestra academia se viste hoy de lujo con estos 2 nuevos miembros honorarios, cuya incorporación resalta no solo el compromiso de beneficio mutuo entre nuestras academias, sino también de mayor ilustración para toda la ingeniería hispanoamericana. Quisiera terminar mis breves palabras con una esperanza. En mi ya lejana época de estudiante de ingeniería, se definía el hormigón como la feliz unión entre el cemento, el agua y la arena. Quiera Dios que nuestra unión sea de igual manera una feliz unión, que al igual que el hormigón, sea sólida y perdurable.
Bienvenidos a nuestra academia, doctores Ecarri y Colino. Muchísimas gracias. Señor presidente, es satisfactorio informarle que se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía. Y tenemos a continuación una gala musical. El ingeniero Iván Ecarri Gómez toma la palabra para él. Muchas gracias. Es solamente para invitar a los asistentes a acompañarnos a escuchar una gala musical interpretada por María de Lourdes Freijeiro al violín y Rafael García al cuatro venezolano. Maestros, por favor. Bueno, como primera pieza, muchísimas gracias. Un honor para nosotros estar acá. Nos sentimos muy honrados en estar en este hermoso acto de hermandad entre España y Venezuela. Y les vamos a ofrecer como primer tema, precisamente el tema Venezuela, que tiene una significación muy grande, pues lo compusieron dos españoles que no habían visitado Venezuela, pero ya sabían de la hermosura de nuestro país. Y esos son Herrero y Armenteros. Bueno, esperamos que sea de su total agrado. Thank you.
siguiente pieza también es muy significativa porque es muy popular y en Venezuela se escucha muchísimo, sobre todo en las plazas de toros, que es también una herencia española para nosotros los venezolanos, España Cañí. Para español. Bueno, este acto tiene muchísima significación para todos nosotros los que estamos aquí, precisamente porque no somos dos países, somos una misma familia, una misma gente. Y yo digo que siempre hay un círculo, me avisa, un círculo. Primero, por ejemplo, nuestros padres fueron a Venezuela, precisamente porque se hizo insostenible estar en España, luego con la guerra, y luego los hijos de aquellos hombres y mujeres que se fueron a Venezuela, a otros países, estamos viniendo a nuestra madre patria. Gracias España, gracias a todos los que están en este presente. ¿Listo? Popular, sobre todo cuando las chicas le gustan.
a los 15 años y son presentadas por sus padres a la sociedad. Thank you.
vamos con... ¿Poniendo papá? Bueno, esta es una pieza, para la continuación, una pieza que se han atribuido muchas naciones. Hasta la China ha dicho que poniendo el café es de ellos. Entonces, esta es una pieza venezolana de nuestro extraordinario Hugo Blanco y que aquí en España es muy popular con Julio Iglesias. Así que es una pieza muy controversial para ustedes y espero que les haya gustado y bueno, luego les tendremos otras cositas. Moliendo café de Hugo Blanco, interpretada por nosotros dos.
just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Seems impossible to face someone else instead of me. Always seems to know.